En esta ocasión veremos el tema de la parábola. Como breve concepto tenemos que una función de la forma f de x igual a por x al cuadrado más bx más c con a distinto de 0, donde a, b y c son constantes, se llama función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática es una curva denominada parábola. Bien, expresándolo en el plano cartesiano, podemos obtener la gráfica de la parábola de esta manera o bien de esta, la vertical o la horizontal. Para lo que es verticales es cuando y está en función de x, y para lo que es los horizontales es cuando x está en función de y. Para graficar una parábola necesitamos seguir tres pasos. El primero, formarnos nuestra tabla de valores. Bien, si nuestra función está en función de x o bien en función de y, no importa cuál sea el caso, tenemos que formarnos una tabla donde asignamos valores a x o a y, dependiendo el caso. Si nuestra función es y igual a f de x, nosotros damos valores a x para que nos dé un valor en y. O si bien nuestra función es de este tipo x en función de y, nosotros damos valores a y para que nos dé un valor en x. Se aconseja tomar números, 5 números que estén convenientes, que sean el 2, el 1, el 0, el menos 2 y el menos 1. Nosotros podemos tomar cualquier otro valor. Bien, como segundo paso, hallar el vértice. Si nuestra función está de la forma y igual a f de x, lo que nosotros utilizaremos es prácticamente una fórmula para hallar x, que llegaría a ser menos b sobre 2a. Y para hallar y, lo que nosotros tenemos que hacer es emplazar el valor de x en esta función. Para el caso de que si x está en función de y, vamos a utilizar esta formulita, que y es igual a menos b sobre 2a. Igual, el mismo modo, tenemos que, una vez hallado y, reemplazar en nuestra función para hallar o determinar el valor de x. Una vez determinado el vértice, tenemos que llevar esos valores a lo que es la gráfica. Bien, una vez que graficamos y que llevamos el vértice y los demás puntos, lo que nosotros tenemos que hacer es, como tercer paso, trazar el eje de simetría. Que el eje de simetría necesariamente tiene que pasar por el vértice. Pero bien, ¿qué es el eje de simetría? El eje de simetría es aquel eje que separa a las ramas de la parábola en una misma distancia. ¿Qué quiere decir? Que una vez graficados los puntos que hemos obtenido en la tabla de valores y a la vez el vértice, nosotros tenemos que trazar un eje o una recta, ya sea paralela al eje de las x en este caso o paralela al eje de las y en este otro caso. Bien, una vez obtenido o graficado el vértice, nos dice que tenemos que trazar un eje o una recta paralela al eje de las x. Además, nos dice que este eje llega a separar a las ramas de nuestra parábola en distancias iguales. ¿Qué quiere decir? Que la distancia del eje, de este eje a un punto determinado, tiene que ser igual a la distancia de este eje a otro punto determinado en la rama de nuestra parábola. Bien, esta distancia tiene que ser igual a esta otra distancia. Como también lo vemos acá, esta distancia es igual a esta otra distancia. Bien, como ejemplo nos pide graficar en el plano y se nos propone el siguiente ejercicio. Bien, para graficar lo que nosotros necesitamos es despejar una de las variables, la de primer grado, en función a la otra variable de segundo grado. En este caso vemos que tenemos que despejar y, porque nuestra variable de segundo grado llegaría a ser x. Despejando y, vamos a obtener que todos los demás miembros que están en este lado con signo positivo los vamos a trasladar al otro miembro con exponente negativo, con signo negativo, menos x al cuadrado menos 3x. Una vez despejada nuestra ecuación, tenemos que proponernos o darnos nuestros valores en x y y, formarnos nuestra tabla de valores. Bien, entonces tenemos que dar los valores a x. ¿Por qué? Porque y
podemos decir de acá que y está en función de x. Los valores que nosotros demos a x nos va a dar un valor en y. Bien, y empezamos. Los números aconsejables llegarían a ser el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Damos valores a x y tenemos que obtener los valores en y. ¿Cómo vamos a obtener los valores en y? Reemplazando cada uno de los valores que nos hemos planteado en nuestra ecuación. Y es igual a menos x al cuadrado, entre menos 3 que está multiplicando a x. Y empezamos a reemplazar el primer valor en x. Si x es igual a 2, ¿y cuánto va a valer? Menos 2 elevado al cuadrado nos da 4. Menos 3 por 2, 6. Donde y para nosotros va a valer menos 10. Este valor entonces lo trasladamos a nuestra tabla de valores. Ahora, si x es igual a 1, vamos a obtener que y es igual a menos 1 menos 3, donde y para nosotros va a ser igual a menos 4. Bien, ese valor trasladamos a nuestra tabla. Ahora, ¿qué pasa en el caso si x es igual a 0? Si x es igual a 0, y para nosotros va a ser menos 0 menos 0, donde y va a ser igual a 0. Y reemplazamos o trasladamos ese valor a nuestra tabla. Ahora, si x es igual a menos 1, todo número negativo elevado a un exponente par nos da positivo. Entonces 1 elevado al cuadrado nos va a dar 1 positivo, pero con este menos nos da menos. Menos por menos nos va a dar más y 3 por 1 nos da 3. Donde y para nosotros va a ser igual a menos 1 más 3 nos va a dar 2 positivo y trasladamos ese valor a nuestra tabla. Y por último, si x es igual a menos 2. Si x es igual a menos 2, obtendremos que y es igual a menos. Menos 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4. Menos por menos nos va a dar más y 3 por 2, 6. Donde y para nosotros va a ser igual a 2. Bien. Una vez que ya obtenemos nuestra tabla de valores, tenemos que hallar nuestro vértice y determinar qué coordenadas va a tener en x y cuáles en y. Bien. Para hallar el vértice se nos presentan dos situaciones. Cuando nuestra ecuación está en función de x o en función de y. Y si nosotros relacionamos a nuestro ejercicio, prácticamente se nos estaría presentando este caso. Y para hallar el vértice necesitamos utilizar esta fórmula, donde x es igual a menos b sobre 2a. Bien, para hallar x necesitamos saber cuál es el valor de b y cuál es el de a. Pero si nosotros recordamos, toda función siempre está dada de la siguiente manera: ax al cuadrado más bx y más c. Ahora, si nosotros relacionamos esta ecuación a esta, podemos obtener claramente que para nosotros a es el cociente coeficiente de x al cuadrado. En este caso, para nosotros a llegaría a ser menos 1 y b llegaría a ser menos 3. Entonces, reemplazando acá tenemos que menos b. B para nosotros llegaría a ser el menos 3 más el signo. Todo eso dividido entre 2a, pero a para nosotros vale menos 1. Bien, haciendo las operaciones tenemos que menos por menos nos va a dar más y más entre menos nos va a dar menos. 3 en el numerador y 2 por 1 nos va a dar 2. Bien, entonces para nosotros el valor de x llegaría a ser 3 medios y lo sustituimos acá. 3 medios. Una vez que hallamos el valor o la coordenada en x, tenemos que hallar el valor de y. Y para hallar el valor de y, igual tenemos que reemplazar el valor de x en nuestra ecuación. Y reemplazando tenemos que menos 3 medios multiplicado por menos 3
medios, donde y para nosotros va a ser igual a menos, ahora 3 medios elevado al cuadrado es 9 cuartos. Menos por menos nos va a dar más, y 3 por 3 nos va a dar 9 y 2 en el denominador, donde y para nosotros va a ser igual a 4 menos 9 más 18 nos va a dar 9. Entonces el valor de y llegaría a ser 9 cuartos. Una vez determinada nuestra tabla de valores y nuestro vértice, procedemos a graficar cada uno de los siguientes puntos en nuestro plano cartesiano. Bien, empezamos entonces por nuestra tabla y vemos que nuestro primer punto es 2 en x y menos 10 en y. Prácticamente sería menos 2 en x y menos 10 en y, que sería por acá. Y este llegará a ser nuestro primer punto, 2 menos 10. Bien, el siguiente punto nos dice que x está en 1 y menos 4 en y, que estaría más o menos por acá. Y llegará a ser nuestro segundo punto, 1 menos 4. El tercer punto, 0 en x, 0 en y, prácticamente llegaría a ser nuestro origen, cuyas coordenadas son 0 y 0. El cuarto punto nos dice menos 1 en x y 2 en y, que estaría más o menos por acá. Menos 1 en x y 2 en y. Y por último, menos 2 en x y 2 en y, que estaría más o menos por acá. Bien, una vez determinados nuestros valores de la tabla, procedemos a graficar nuestro vértice. Bien, nuestro vértice es menos 3 medios en x y 9 cuartos en y. O bien, podríamos escribirlo de la siguiente manera, en decimales, menos 1.5 en x y 2.25 en y. Bien, 1.5 entonces estaría por acá, y 2.25 de y, que estaría más o menos por esta altura, y uniendo estos dos nos estaría quedando más o menos por acá. Y este es nuestro vértice. Una vez determinados nuestros puntos, procedemos a unir cada uno de ellos. Y nuestra gráfica llegaría a tomar esta forma, pero queda solamente ahí. Ahora, no sabemos por qué puntos más va a pasar esta otra rama de nuestra parábola, pero para ello recordamos lo que nos dice el tercer paso, que tenemos que trazar un eje simétrico, que sí o sí necesariamente tiene que pasar por el vértice y tiene que ser paralela a nuestro eje de las yes. Entonces, trazamos una recta o un eje que llega a ser nuestro eje simétrico. Bien, a la vez nos dice que este eje simétrico divide a la rama de nuestra parábola en partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia de aquí a este punto debe ser igual a la distancia de aquí y a este otro punto. Si nos damos cuenta, esta distancia es prácticamente un cuadrito y medio. Entonces, de acá a acá también tiene que ser un cuadrito y medio. Y entonces nuestro punto llegaría a ser este, cuyas coordenadas serían menos 3 en x y 0 en y. Bien, hacemos lo mismo con el otro punto. La distancia de acá a este otro punto debe ser la misma de aquí a este otro punto. Bien, entonces, si miramos con atención, estás recorriendo prácticamente 1, 2 y medio, dos cuadritos y medio. Entonces lo mismo tiene que venir acá, 1, 2 y medio, que estaría más o menos por acá. Y este tendría, si prolongamos hacia el eje de las x, tendría coordenadas en menos 4 y en menos 4 en y. Y por último, nuestro último punto, también la distancia de aquí a este otro punto debe ser la misma hacia este otro punto. Y si miramos con atención, este punto está recorriendo 3 cuadritos y medio, por tanto de acá a acá también tiene que haber otros 3 cuadritos y medio. Y si prolongamos este punto hacia el eje de las x, tendría coordenadas en menos 5 en x y menos 10 en y. Una vez ya hallados estos puntos, seguimos trazando nuestra parábola, ¿no?, que pasan por esos puntos. Entonces ya tenemos graficada nuestra tabla y con esto concluimos el ejercicio, o lo que nos plantea el ejercicio.